Hola, vamos a retomar donde lo dejamos en el video pasado. Sí, después de realizar los test de prueba en cual estábamos viendo que tenía una cantidad de FPS impresionantes en todos los juegos, ya sea AAA o competitivo. Eso significa que esta PC por $400 es súper potente. Pero antes de nada, tenemos que saber cómo conseguí esta PC, en qué plataforma y cómo negocié. Y por esto estamos haciendo este video. ¡Empezamos! En el video anterior fui muy específico en qué sentido hablé de cada componente y lo que hice con cada uno. ¿Por qué? Porque el computador me lo compré prácticamente completo. La torre estaba completa y traía periféricos. Pero para armar la PC Gamer, una fuente de poder genérica no era necesaria para mí. Me tocó venderla, disminuyendo lo que costó la PC. Además de los periféricos, que eran periféricos genéricos y además yo ya tenía en casa. También los vendí y disminuyó pues el costo de la misma torre. Bueno, antes de explicar cómo y dónde realicé la compra de esta PC, les tengo que hablar qué contiene y a cuánto me salió. Bueno, empecemos. Tenemos un i5-6400, más un módulo de 8 GB de RAM, tenemos un tera de disco duro HDD, o sea mecánico normal de toda la vida, una torre totalmente sencilla, la placa base también sencilla pero la trae, que es lo bueno, y pues la fuente de poder, y además de tener un mouse y un teclado pues genérico pero los traía. Y esto tuvo un costo de 470 mil pesos colombianos. Hay que tener en cuenta que yo llegué a vender la fuente de poder y el teclado y mouse genérico. El teclado y mouse lo vendí a 40 mil pesos, mientras que la fuente de poder lo vendí a 35 mil pesos, generándonos un ahorro pues de 75 mil pesos. Siendo así que la torre, porque se vendió los mismos componentes de ella, nos salió la torre en un total de 395 mil pesos. Pero recordemos, ahora no tenemos fuente de poder. Además, tenemos que sumarle 50 mil pesos de un módulo de RAM extra que se compró para tener un total de 12 GB de RAM. O sea, lo más óptimo para lo que es el gaming. Vale, estamos sin fuente de poder y bueno, le vamos a agregar una gráfica potente, pero ya les agregamos el precio más tarde. La fuente de poder fue una fuente de poder de 650 watts 80 plus bronce de GameMax. Este tuvo un valor de 195 mil pesos. Vayan sumando. Y bueno, la gráfica es una gráfica prácticamente gama media, pues tiene una potencia totalmente interesante y muy buena, siendo la RX 5500 XT de 4 GB en 750 mil pesos colombianos. Esto es la sumatoria total del pues el PC, siendo un total de 1.390.000 pesos. O sea, prácticamente a un muy buen precio, siendo las especificaciones que se está dando. Pero claro, algo muy importante que deben tener en cuenta a la hora de buscar ofertas o a la hora de buscar cosas a bajos precios es que ustedes deben tener el dinero a la mano para poder negociar, porque imagínate que salga una oferta muy buena y no la puedas aprovechar por el hecho de que no tenías el dinero. Te vas a decepcionar tú mismo porque la verdad no lo pudiste aprovechar por no tener el dinero. Por ahora no busques, busque cuando ya tengas dinero a la mano y sé paciente para encontrar esas ofertas tan especiales. Bueno, una de las plataformas que más me gusta en realizar compras de forma virtual, a mí me encantaba lo que es Mercado Libre. Se me es muy seguro y tiene una garantía de 30 días que prácticamente, aunque son cosas usadas, pues 30 días es totalmente suficiente para saber si el producto funciona de forma correctamente, si no hay ningún problema, si me va a durar pues a largo plazo. En Mercado Libre vamos a encontrar productos buenos a muy buen precios y también podemos encontrar productos caros o hasta incluso estafa. Es muy fácil saber si te quieren estafar o no. ¿Por qué lo digo? Porque el verdadero comprador es el que te incita a comprar desde la misma plataforma de Mercado Libre, y eso es lo más normal y es lo que siempre se ha hecho. Pero los estafadores siempre van a incitar a que realicen la compra por fuera de Mercado Libre. ¿En qué sentido? Te dicen: hola, por favor, pásame tu número de WhatsApp o este es mi número, nos contactamos por ahí, y te van a decir tipo: mándame la mitad de la plata a mi cuenta bancaria y cuando te llegue el producto me mandes la otra mitad. O directamente te dicen: consígname a esta cuenta bancaria y te mando el producto. No lo hagas, simplemente realiza la compra desde Mercado Libre, pues normal, comprando desde la plataforma, ya sea en efectivo en el Oxxo o en el Fecti, depende de qué país eres tú, si en México es el Oxxo, si es en Colombia es Fecti, y así lo haces de forma en efectivo o con tarjeta, pero siempre desde la plataforma de Mercado Libre. Ahora les voy a enseñar cómo hice yo para conseguirme el computador pues que yo conseguí, que mostré en el video anterior, que está aquí arriba la etiqueta para que ustedes pues conozcan. Listo, antes de nada yo le comenté en el mismo video que la CPU, o sea el procesador, lo compré de segunda mano, igual que la placa base y la memoria RAM. Simplemente nosotros vamos a buscar el producto que nosotros queremos. En mi caso yo busqué, fue un procesador i5, en mi caso yo solamente escribo i5. Lo que quiero es buscar una oferta, claro, en este caso yo quiero algo de segunda mano y en el menor precio. Colocamos aquí en el menor precio, ponemos
tenemos aquí abajo en productos usados un rango de precio mínimo, porque bueno, mi presupuesto va a ser pues mínimo para que no salgan baraticas en sí, como tornillos y cosas así. Ponemos 100 mil pesos en este caso porque estamos en Colombia, hablo en peso colombiano. Y ahora al máximo, porque mi presupuesto máximo van a ser 600 mil pesos, ¿vale? Hay que tener eso muy en cuenta. Y pues le damos en buscar. Nos va a recargar pues la página con los productos de rango de precio que le colocamos. Aquí vamos a encontrar ya procesadores relacionados con los i5 o incluso computadores completos. Bueno, aquí vamos a ver que vamos bajando y bajando y bajando, y vamos a encontrar tarde o temprano, puede ser ya sea solo el procesador o combos del mismo. En mi caso yo encontré un combo. En mi caso encontré el combo del procesador i5 con 8 GB de RAM, una torre, teclado, mouse, ¿qué más? La placa base y también disco duro. O sea, literal, un computador completo, solo que le faltaba que es la pantalla. Ejemplo, aquí vamos a encontrar un i5 de cuarta generación en 190 mil pesos. No es un precio súper bajo, que la verdad, de un día a otro no va a salir un precio gangazo, y tenemos que estar buscando y pues tener el dinero a la mano, como dije antes. Bueno, vamos a buscar lo que nosotros querramos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí vamos a encontrar un procesador Xeon, y aquí nuestro vendedor nos dicen que es similar a un i5 de sexta generación, o sea, el que yo me compré. Y vamos a encontrar que no trae 8 GB de RAM, la placa base y lo que es el procesador Xeon, que son muy buenos procesadores. Y claro, aquí vamos a poner pues el simple ejemplo de que nos va a servir para armar la base del computador gamer, en como yo hice. En mi caso yo sí me la encontré completo con la caja. Aquí simplemente lo que falta es pues la fuente de poder, el disco duro y el chasis. En mi caso pues la fuente de poder lo vendí y me compré otro en otro lado y me quedé con el chasis, claro. Pero ya estamos viendo que es posible encontrar cosas usadas a muy buenos precios. Claro, si te si buscas más, vas a poder encontrar más gangas. Aquí le voy a colocar un ejemplo que me lo encontré en Facebook. Que pues claro, no solamente tenemos que buscar la única plataforma de Mercado Libre, podemos buscar en Facebook. Lo mejor de Facebook es que lo tenemos en persona, que incluso lo podríamos hasta probar. Aquí vamos a encontrar un Core i3 de séptima generación, un procesador muy bueno y excelente, y a un precio súper económico, en 350 mil pesos. Eso es prácticamente 100 dólares, un poquito menos diría yo, como unos 90 dólares. Y es un i3 de séptima generación, o sea, una potencia increíble con 8 GB de RAM, que hay que tenerlo en cuenta. Y es un computador completo. Creo que simplemente le faltaba la pantalla y ya. Pero por 90 dólares, este computador impresionante. Y simplemente invertimos lo que es en una fuente de poder y una gráfica, y lo tenemos un computador muy bueno. Y en menos de 400 dólares aquí armamos otra PC gamer. O sea, muy bueno, con una gráfica potente, claro. Vale, lo que es el aspecto del PC me lo encontré por Mercado Libre. Le estoy diciendo mi punto de opinión o mis aspectos, lo que yo hice. El PC completo prácticamente en Mercado Libre. La gráfica, ¿dónde me la compré? Me la compré totalmente nueva, claro. Me la compré en Marketplace, no sé cómo ustedes les digan, de Facebook. Esto es una plataforma que me gusta porque es en persona, cara a cara con tu comprador. En mi caso yo estaba buscando gráficos. Si no estoy mal, yo estaba buscando en su tiempo una GTX 1650. Y bueno, el comprador prácticamente la vendió. Ya había vendido esa gráfica, y al charlar con él me estaba comentando: oye, ya vendí la 1650, pero me queda la RX 5500 XT de 4 GB, la tengo en tal precio. Y bueno, después fuimos donde él, lo negociamos cara a cara, y pues mi hermano le gustó, lo compró y se la quedó. Eso fue prácticamente el aspecto de la gráfica. La gráfica fue totalmente nueva. La fuente de poder, yo le realicé una review a esta misma, y aquí yo le dejé hasta el link de donde yo me la compré, pues que aquí se las voy a mostrar. Tiene un valor de $70. La fuente de poder tuya costó $70. 180, no sé qué pasó, como $50, ¿verdad? Bueno, ahora mismo no sé qué pasó, pero como que le subieron el precio, hay que tener eso en cuenta. Pero igualmente, lo que les quiero decir es que la fuente de poder me la compré por Amazon. Amazon venden cosas muy buenas, la cuestión es que siempre son un poquito más demorados, pero no tanto. Simplemente es esperar y ser un poquito más paciente. Pero igualmente, les comento, esta fue la fuente de poder que yo me compré y me salió prácticamente buena. Y bueno, la verdad, aquí la conseguí para pues la build que me armé. Salió muy económica, con certificación 80+, y bueno, excelente fuente de poder. Y pues, para los que tienen poco presupuesto, más que bien. Discúlpeme por terminar con este, pues no sé qué decir, logo o template. Pues la verdad, ahora mismo como formateé el computador, perdí como todos mis fondos. Entonces por ahora voy a utilizar esto. Bueno, para finalizar lo que es este video, le quiero decir: oigan, si en verdad ustedes tienen la ganas de comprarse una PC gamer, pues no se preocupen, tarde o temprano pueden llegar a tener ese objetivo. Simplemente esperen, ya cuando tengan el dinero a la mano, no compren lo primero que vean. Primero busquen e infórmense qué es lo mejor que se pueden comprar con el dinero que tienen actualmente. Siempre doy el consejo que primero tengan el dinero a la mano para poder negociar. ¿Por qué? Porque posiblemente puedas encontrar un gangazo y después no vayas a tener el dinero a la mano. Entonces, si tienes el dinero a la mano, puedes negociar el producto. ¿En qué sentido?
Pues si es en Facebook, que es en persona, tú puedes ir donde la persona y decirle, amigo, tú me estás pidiendo $10, pero te puedo dar 7. Y quizás puedes conseguir un gangazo. Otra cuestión, además, si es por Mercado Libre, también puedes realizar lo que es esas negociaciones. Pero buscar al menor precio productos excelentes. No compres lo primero que veas. Intenta ver qué es lo mejor que te puedes comprar al precio que tienes. O incluso, si puedes pedir ofertas, o mejor dicho, que te rebajen precio, sería lo mejor posible. Siendo así, por favor, regálame un fuerte like, suscríbete, que eso me ayuda mucho, no muchísimo. Y bueno, hasta la próxima. Y muchas gracias a todos por estar en este video. Nos vemos.